está con nosotros y el aplauso del Estudio Estadio de AM para recibirla a la niña Loli. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Baile! Son unos irrespetuosos. ¿Cómo se te ocurre que tu marido, tu señor novio, tu esposo vaya a hacer este escándalo? Lo que pasa es que lo menos impensado, lo impensado, ¿no es cierto? Yo fui con la forma más cordial, más agradable, a saludarlo a Ricardo Ford, que es jurado del certamen donde yo participo y me destaco ampliamente en comparación a las otras chiruzas. ¡Opa! Eso lo tenemos que chequear. Nada, y mi novio es una persona muy agradable, Diego se llama, es gastronómico. Y tiene ¿Qué es Diego? Es gastronómico. Mozo. Diego Díaz. No, tiene una línea de restaurantes muy importantes que yo próximamente seré la face. ¡No! ¿Te sale decir restaurants? Restaurants. En vez de restaurantes, restaurants. Restaurants. Bueno, vayamos a lo nuestro. ¿Qué pasó? Y porque tengo que ir a otros programas. What happened? Bueno, y entonces, nada, él cordialmente lo saluda y... Le dice, no le tiré los galgos a la niña Loli. Le dijo así, no le tiré los galgos a mi novia. Así habla tu novio. Y Ford le dijo... Na, 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 Cleopatra. Le dijo así. ¿Qué pasó? Y se trenzaron. Sí. Yo no vi porque me estaba justo acomodando el pelo. Porque dice porque el ninja, que sí. ¿Dice ese custodio de tu novio? Sí, tengo custodio porque... ¿Y tu novio, disculpa? No tiene custodio. ¿Pero para qué carajo tiene custodio de tu novio? Vos eres un hombre muy importante en el show business. Tiene dinero, anda con custodio. Tiene dinero, anda con mucho. Bien. No, lleva efectivo. No lleva tarjeta de crédito, lleva efectivo. Sí, está bien, como la mafia. Y no, perdón, no quise decir Leo. No quise decir eso. Quise decir que... No entendí. No importa nada.